Así nomás miraba a ese hombre. Era un curaca muy poderoso que vivió hace muchísimo tiempo en el callejón de Huaylas. Tenía un carácter duro como la piedra, y con esa mirada fulminante, nadie se atrevía a mirarle a los ojos. Todos le tenían miedo. Este curaca tenía una hija muy hermosa. Los que allí vivieron cuentan que era la mujer más bella que había poblado esos lugares. Wandy era su nombre. El curaca era muy celoso con su hija. A todas partes la acompañaba. Y no permitía que nadie se le acerque a hablarle siquiera. Él mismo decía que había decidido que cuando llegara el momento, su hermosa hija se casaría con el hijo de un curaca, amigo y aliado suyo. Mi hija se merece un noble, un hombre de casta noble. Así decía. Ninguno de estos es digno de ella. Aún así, todos los jóvenes, y no tan jóvenes del pueblo, la pretendían. O mejor dicho, intentaban hacerlo. Pero a Wandy no le interesaba a ninguno, así que poco le importaba que su papá los aleje. O mejor dicho, que los espante. Ay, 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 ay. Pero si el curaca se enteraba que uno de estos muchachos quería acercarse a ella a espaldas de él, así sea para enviarle un pequeño regalo con uno de los sirvientes, tomaba cartas en el asunto. Cuentan que muchos de ellos desaparecieron del pueblo, que no se les volvió a ver nunca más, que se fueron misteriosamente sin dejar rastro. Wandy, por su parte, aprovechaba el tiempo en aprender cosas nuevas. Era una chica linda, no solo por fuera, sino también por dentro. Tenía un alma noble, para todos tenía buena voluntad. Incluso a los sirvientes los trataba muy bien, siempre con respeto. El pasatiempo favorito de Wandy era contemplar desde su ventana toda la naturaleza que le rodeaba. En especial, le gustaba mirar el cielo, de día y de noche. Hasta se sabía el movimiento de todas las estrellas de memoria. Además, ese era uno de los pocos momentos y espacios que tenía sin la mirada fija y agobiante de su padre. Una mañana, mientras contemplaba desde su ventana, notó algo extraño en el pueblo. Había un movimiento raro. Las personas corrían nerviosas de un lugar a otro, murmurando algo. Pudo escuchar de una de ellas decir que había llegado una comitiva de guerreros del sur. Wandy, muy curiosa, se quedó allí mirando para ver qué más pasaba, cuando de pronto bajó la mirada y sus ojos se encontraron con esos ojazos marrones que la miraban fijamente sin parpadear. Era un chico guapo. Ella lo examinó de pies a cabeza, como tiene que ser. Tenía una presencia imponente, pero dulce. Nunca lo había visto en el pueblo, y por sus ropas supo que se trataba de uno de los forasteros. No hizo falta que intercambiaran ni una sola palabra para que ambos sintieran ese incómodo pero lindo hormigueo en el estómago. El joven le regaló una pequeña sonrisa, que Wandy, muy nerviosa, correspondió. Este joven era Huáscar, el más valeroso de todos los guerreros del sur. Desde ese mismo día, Wandy y Huáscar buscaban la manera de encontrarse. A escondidas, aprovechando que el curaca estaba muy ocupado atendiendo las visitas inesperadas. Los jóvenes estaban muy enamorados, pero ambos sabían que su amor no era permitido. Ella era hija del curaca y él un simple guerrero y, para colmo de los colmos, forastero. Pero su amor era tan grande y más fuerte que cualquier diferencia social. Así que todas las noches, cuando todos dormían, los jóvenes aprovechaban y se encontraban detrás de la casa principal para juntarse. No solamente juntaban sus cuerpos, sus almas también se juntaban. Pero una terrible noche, mientras estaban allí juntitos, uno de los sirvientes del curaca los vio y corriendo fue a avisarle. Al enterarse el curaca, molesto y sintiéndose burlado, ¿un guerrero? ¿Un insignificante guerrero ha osado tocar a mi hija? Ha puesto sus sucias manos sobre ella, carajo. Molesto ha salido. Ha tomado del brazo a Wandy y arrastrándola ha ordenado que la encierren y que por nada del mundo la dejen salir. Wandy ha sufrido mucho, pero como sea ha buscado la manera de comunicarse con Huáscar. Cuando han hablado,
han planeado su huida. Esa misma noche se escaparían. Y así lo han hecho. Cuando el sol se ocultó y la noche estaba ahí, Huáscar ayudó a salir a Wandy. Y juntos, bien agarraditos de la mano, han irrumbado hacia el bosque, para después subir hacia el monte. Pero como el Juraca era tan poderoso, no ha pasado tanto tiempo hasta que se dé cuenta de la huida de los amantes. Y molesto, ha ordenado que los persigan, que los capturen y que sean condenados a muerte. Y así lo han hecho. Todos los guerreros del Juraca iban tras los amantes. Ellos corrían con todas sus fuerzas sin soltarse sus manos. Pero no han logrado escapar. Los han capturado. Y cuando han estado allí, el Juraca molesto ha ordenado: ¡súbanlos a esas dos montañas altas, las que quedan una frente a la otra! Y ahí os amarran, uno frente al otro. Ese será el peor castigo ante su deshonra. Morir solos, de hambre y sed, mirando al otro y sin poder hacer nada. Así lo han hecho, y allí los han dejado. Fueron muchos días de agonía. Los gritos y lamentos de los amantes llegaban hasta el pueblo, pero nadie podía hacer nada. Fueron días negros, días de cielo nublado, y en las noches, hasta las mismas estrellas de purita pena no querían salir. Pero hubo alguien que lo había visto todo. El Hanampatza, que todo lo ve, vio lo ocurrido con los amantes, y ante tanta injusticia, decidió ayudarlos. Los abrazó con una fría manta de hielo para calmar su dolor. A la bella Wandy la ha convertido en el nevado Wandoy, y al joven y fuerte Huáscar lo ha convertido en el nevado Huascarán, dos cumbres hermosas de la Cordillera Blanca. Dicen que los amantes, hasta hoy, lloran su amor frustrado, y que de sus lágrimas se forman las dos lagunas de la quebrada de Yanganuco, Chinancocha y Orconcocha.